¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a un nuevo gameplay de The Witcher. En este caso sería el 12, el The Witcher 1. Estamos grabando ya gameplays para agosto, lo cual me hace flipar un poquito. Y sobre todo porque estamos a 9 o 10 de mayo cuando estoy grabando esto. Así que vamos a arrancar. Y estoy intentando hacer todo este tipo de cosas para tener el verano más tranquilo. Si ya en mayo, junio, tengo cosas adelantadas para el verano, cuando llegue el verano tengo más tiempo para hacer cosas que tengo planeada hacer en verano, más de tipo ocio y rol y otras cosas. Y me puedo luego quitar un poco del medio todo este trabajo, ¿no? Si tengo todo el verano grabado antes de que me vaya a Escocia, que casi que voy por camino de... Cuando me vaya a Escocia, o sea, cuando empiece el verano de verdad, pues tendré tiempo para mí, para mis cositas. Bueno, bosque de la ciénaga. Y vamos a ver qué hacemos. Dame un momentito, muchacho. Seguirme, chavales. A pegar hostias ahí. Llena mi corazón. ¿Qué es esto? Sí, Fredo. Geralt, me alegro de verte. Sí, ¿no? Llevé a tus caballeros al cementerio de Golem. Llevé a tus caballeros al cementerio del Golem. ¿Cómo acabó la batalla? Ahora es un cementerio élfico. Tus caballeros lucharon bien. No había ningún traficante. Las ardillas nos tendieron una emboscada. Tu entrega será recompensada. La orden se ocupa de sus amigos. Sin duda. Lo demostraré. He investigado a los que nos atacaron en las cloacas. ¿Sí? ¿Y? Los brujos les interesan mucho. Antes que tú llegó otra Wizima. ¿Berengar? Sí. Averigüé que cayó en manos de la salamandra. Ten cuidado. Puede que te quieran a ti también. Así que Berengar está vivo. Gracias, Siegfried. Los amigos se ayudan. ¿Qué es esto? Tengo que hablar de esto con Karstein.
Si hay alguno que me señale aquí, lo hacemos. Leñador. ¡Habla! El barquero me ha pagado las hierbas. El barquero me ha pagado las hierbas. Ya era hora. Ten tu parte. Ten tu parte. Encantadísimo de hacer negocios, brujo. Igualmente, Yaren. ¡Habla! Adiós. Misión cumplida. Bueno, hay más cosas que tengo por aquí. Centinela, esto es en casting. Y el Lego de anegado para... Equinope. Obviamente. Todo esto del Taur y toda la historia. Bueno, pues vamos otra vez a Wizimar. Esto es todo el tiempo en Wizimar. O sea, este juego no se mueve de Wizimar para nada. Es todo el tiempo. No es como el de Witcher 3, que es mucho más. Por aquí. Ay. Barquero. ¿Qué? Llévame a la otra orilla. Llévame hasta la... Sí. ¿Estás listo? Sí, a la ciudad. Sí, a la ciudad. Thank you.
¿Quieres fornicar? Sí, claro, hombre. Madre mía. Las cosas que me dicen. No nos pagan suficiente por esto. Ah, pero pagan y todo. Que eran media más generosas. La posada. Sé que si la posada a medianoche, ahora vamos a ir para nada. ¿Dónde van a enterrar? Tengo que demostrar que es útil. Tamborilero, violinista, viajero, matón. Hombre, Zoltán. ¡Brujo! Zoltán Chibai, me alegro de verte. ¿Has entrado en la ciudad? En Wizima hay mucho trabajo para un brujo. Sí. ¿Cómo lo has logrado? Los viles no humanos siempre encuentran el modo de colarse en las casas humanas. Basta de sarcasmo. Quería hablar contigo. ¿Sí? Vale. ¿Quién es la persona más rica del barrio de los templos de Wizima? ¿Quién es la persona más rica del barrio de los templos de Wizima? Solía ser Vivaldi, pero ahora Declan Leeuwarden es tu hombre. Ese tipo caga oro. Bonita analogía. Gracias. ¿Sí? ¿Qué sabes algo del banco de Vivaldi? ¿Sabes algo del banco de Vivaldi? Ahora solo se llama así. ¿Y eso? Nuevos propietarios humanos. Eso explica muchas cosas. ¿De verdad? Vale, estoy buscando trabajo. Los monstruos amenazan el embarcadero de la Ciénaga. Todos se están quejando. ¿Con quién he de hablar para librarles del peligro? Habla con Leeuwarden. Suele estar en el dique donde supervisa la carga y descarga de mercancías. Gracias, Zoltán. Gracias, Zoltán. ¿En el dique? ¿Un minuto? ¿Qué te preocupa? Un asunto filosófico. El sentido. El mal que los brujos combaten proviene del caos, de las acciones que perturban. Bien dicho, pero como le dijo la joven Cerro al rey Bridan en su primera cita, ¿sirve para algo? Se ha desequilibrado el derecho. Así el. Con mi... Paso. Gracias, paso. Paso. No me rayé. ¡Hombre, carnero! Tú por aquí. ¿Qué quieres, monstruo? Tengo que hacerte unas preguntas. Nunca consigo entrar en tu casa. ¿Con quién estás hablando, monstruo? Una palabra y antes de que cuentes hasta tres, te enfrentarás a una docena de asesinos aguerridos. Antes de contar hasta tres, estarás muerto. Vaya. Hay que ver cómo aúlla el lobezno. ¿También muerde? Me vendría bien alguien para unos trabajitos. Detesto a los de tu calaña. Detesto a los de tu calaña. El desprecio, lobezno, es privilegio del prudente. En los demás es muestra de juventud e ignorancia. Me cago en tu desprecio juvenil. ¿Qué quieres? ¿Te has visto el símbolo de la salamandra? ¿Has visto el símbolo de la salamandra? Muchas veces. Será mejor que me digas lo que sepas. ¿Te dice algo el nombre de Azar? Será mejor que me digas lo que sepas. ¿Te dice algo el nombre de Azar? Tengo una norma. Antes de cortarle el cuello a alguien, le doy un consejo. No me amenaces. Mejora tu imagen. Si no lo haces tú, ya la arreglaré yo. Tengo que hablar contigo. Tu gente me atacó en el hospital. Correcto. ¿Qué? Les mandé a rescatar a uno de los nuestros. No te creo. No te creo.
Me importa una mierda. Fue un malentendido. Siento lo de tus muchachos. La vida es una mierda y luego te mueres. Ahora lárgate. No tengo pruebas, así que por ahora estás a salvo. Muchas gracias. Pero permíteme que no me postre ante ti. Si encuentras a Yavet, me encantaría saberlo. Y si encuentras a alguno de sus secuaces, me encantaría charlar con ellos. Al dique. Espada de plata, ¿significa algo para ti? Espada de plata, ¿significa algo para ti? ¿Por qué lo preguntas? No tengo tiempo para hablar. No te ofendas. ¿De dónde sacaste la espada? Se la gané a un jardinero. ¿Dónde puedo encontrarlo? El jardín del hospital de Levioda. Apuesto por boxe. Ese tipo es muy fuerte. Calla, te va a oír. Vamos avanzando, cojones. Vamos avanzando. Es que Taur. Te dice Taur por un lado y luego por otro lado lo llaman jugador. Que es lo mismo, pero. No sé por qué coño se ponen a traducir las cosas. No voy a jugar a eso. Quita niña, cojones. Vamos a hablar con el jardinero. Gato, es lo que hay, pero el jardinero no está. Ah, está aquí, coño. Jardinero, jardinero, ¿qué pasa? Mira cómo crecen. Me interesan más las espadas de plata. Me interesan más las espadas de plata. Chaval. Ah, sabía que alguno de vosotros acabaría apareciendo. La perdiste jugando a los dados, ¿no? Estaba seguro de que ganaría. Cuidado con el astuto. Juega bien. ¿De dónde sacaste la espada? Hace 5 años hubo una batalla cerca de Brenna. Cuando las aguas volvieron a su cauce, nuestros hombres habían vencido a los Nilfgaardianos. Aquel día dejamos de ser una provincia imperial. ¿Te hiciste con la espada durante la batalla? Sí. Era del brujo Cohen. Un tipo robusto y peculiar. No muy hablador. Todo se ha dicho. No solemos serlo. Le prometí que la espada acabaría en manos de otro brujo. Mientras agonizaba, dijo algo acerca de dientes y del destino. Luego se rió al morir. ¿Y la perdiste jugando? La tuve escondida 5 años. Pensé que jamás me encontraría con otro brujo. La señorita Sunny también conoció a Cohen. Trabaja en el hospital. Gracias. Suerte en el camino. Adiós. Os estáis poniendo muy guapas. A la casa de Shani. Ah, así es la vida.
Buah. Y esta mujer, siempre aquí. ¿Qué quieres? Di algo. He venido a ver a Shani. He venido a ver a Shani. Está ocupada. Estamos limpiando y no tiene tiempo para vagabundos. Tengo una cita. ¿Tu madre no te enseñó modales? No se perdonaría haber criado un monstruo así. Pero... Hostia, que no me deja entrar. Luego habla con ella, así que... Qué pesadilla de mujer. Viejo. Vieja canosa y pesadísima, debería darte vergüenza. Vieja canosa y... Ve, pero no te sorprendas si te apuñala. Envejeces, abuelita. Shani. Hostia, y Shani no está aquí. Hostia, me ha dejado tiradísimo, Shani. ¿Estará en el hospital hoy? ¿Dónde vas? No vas, no subas, tío. Espérate, a ver si está por aquí, por la casa. O algo. Uf, uf. Pesada, No es eso. No, pues. Pero. Uf, qué cancina es esta mujer, de verdad. Bueno, pues Shani no está aquí. A saber si está en el hospital. Este lugar apesta. ¿Tú? Que lo dudo, porque... ¿Eres un día? Todavía no la encuentro nunca en el hospital. No, lo mismo está aquí hoy. Enfermera y enfermera. Y ninguna de las dos es Shani. Shani, hombre, te encontré en el hospital. Hola, Gerald. Hola, Shani. A veces echo de menos Oxenfurt. Sí. ¿Podrías volver? No, aquí me necesitan. Pocos son inmunes como tú. Quería hablar. Date prisa, he de volver al trabajo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? No podemos aprovechar tu talento. Bueno. Aún no tenemos una cura para la peste, pero... ¿Conociste a Rusty? No me acuerdo. Antes de que la peste lo matase, descubrió que algunos extractos vegetales retrasaban su avance. ¿Necesitas esas plantas? Sí, la mejor es la celidonia. Por desgracia, solo crece en terreno cenagoso. No me diga. Intentaré ayudar. Intentaré ayudar. Cada flor cuenta. Trae 5 brotes al menos. He de hablar contigo. Hay una cosa... ¿Puede esperar? Bueno. Ven a verme a casa. Es lo mejor para los asuntos personales. Hasta luego. Ay, a casa. Pues a casa, hasta dentro de un buen rato no vas a estar en ella. Vale, pues vamos a mirar lo del dique. El dique. Las misiones va uno a...
Declan Levar. ¿Sí? Vale. Hay varias cosas aquí que habrá contigo, muchacho. Así que no te aburres porque te voy a dar la chapa tela. He oído que las criaturas amenazan el transporte de mercancías. He oído que las criaturas amenazan el transporte de mercancías. Sí. No lo preguntas por simple curiosidad, ¿verdad? Esperaba que alguien pagara por su eliminación. Puede. El muelle de la Ciénaga es vital para mi negocio. Las criaturas me han causado pérdidas. ¿Qué aspecto tenían las bestias? Sumergidos. Salen de noche, destruyen la mercancía y matan a los transportistas. Pagaré 400 orens para librarme de ellos. Un placer hacer negocios. Un placer hacer negocios contigo. Desde luego. Hablemos. ¿Sí? Sospecho que sabes algo de la salamandra. No sé nada. Ya veremos. ¿Puedo volver a mis negocios? Tenemos que hablar de tu relación con la salamandra. Pagaste para liberar al profesor. ¿Por qué me iba a molestar por un delincuente? ¿Por qué no? ¿Cometería la torpeza de implicarme? No te creo. No te creo. No tengo pruebas definitivas, así que, por ahora, lo dejaré estar. Sabia decisión. Deberías confiar más en tus instintos. ¿Sí? Busco las piedras de Sephiroth. Aún no he encontrado todas. Se me ocurrió que podría interesarte los objetos peculiares. Busco las piedras Sephiroth. Aún no he encontrado todas. Se me ocurrió que podrían interesarte los objetos peculiares. Una vez compré una por su potencial mágico, pero no lo tenía. Pagué un buen dinero a un mago por el análisis. ¿Entonces me la venderías? ¿Vender mi Tiferet? Le he cogido cariño. Te ofreceré un buen precio. ¿500 orens? No pensaba que fuese a costar tanto, pero vale. Llevo la Tiferet como amuleto. Podemos cerrar el trato ahora mismo. Aún no tengo el dinero. Aún no tengo el dinero, pero te lo traeré pronto. No hay prisa. Tampoco tengo muchas ganas de cerrar el trato. Tengo que esperar que Raymond contacte conmigo, a saber. Joder. Oh, se me han cerrado todas las misiones que tenía ahora mismo. Ahora mismo tengo esta. Karstein. Bueno, pues nada. Voy cogiendo algunas misiones que pueda hacer y las iremos haciendo, porque vaya tela. Esto es de... Ahora hay que ir para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, izquierda, arriba, así sucesivamente. Es lo que hay. ¿Qué pasa? ¿Un niño? Vengo de parte del señor Marlowe. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tiene nuevos datos. Ve a su casa cuando puedas. Gracias. No voy a jugar a eso. Vale, fueron a punto de matarlo y ahora tiene nuevos datos el colega. Muy bien. ¿Marra? Vaya. No te vas a creer lo que ha pasado. ¿Qué? ¿Qué? Espera, acuérdate de mis gastos. ¿Cuánto te debo? 200 orens. Esta investigación se está poniendo cara. Tus gastos se han duplicado. Yo no puedo vivir del aire, ni mis soplones. Te garantizo que son las necesidades básicas. Con eso podría comprar... Los costes son los costes. ¿De verdad? ¿Sí? Mis gastos se han duplicado. Pura de... Mmm...
necesito oro. Oro que no tengo. $200, necesito dinero. Vamos a hablar con Karstein a ver si voy consiguiendo oro por aquí y por allá. Estoy cortito y con sifón de pasta. ¿Quién llevará la contabilidad de la alta burguesía? Karstein, voy a hablar contigo, chaval. Karstein. Capullo, no está en su casa. Aquí no está. Se te olvidan muchas cosas. No esperaba que Karstein estuviera aquí. De verdad que lo esperaba, ¿eh? Anticuario, a ver si te puedo vender cosas. ¿Qué quieres? Venderte cosas, tío. $184, vale. Suelo. Bueno, si te vendo esto, no. Ya estoy más cerca de poderle pagar a este colega. Tú tienes otra cosa que hacer, ¿eh? ¿Qué quieres? Aparta, mujer. Pero... La madre que la parió. Que me da igual. Escúchame, vieja. Ponte cómodo. Oh, qué bien. Shani, tenía que hablar contigo. Sí. Todavía le daba. Tengo un problemilla. Tengo un problema. Sí. Tengo entendido que viste a Cohen. ¿Cómo te has enterado? Encontré su espada. Murió durante la batalla de Brena, en mi mesa de operaciones. ¿Estuviste como médico en Brena? Trabajé con un cirujano llamado Rusty. ¿Lo conocías? Murió cuando estalló la peste Catriona, en Maribor. A pesar de ser mediano, sabía operar como nadie. Hacía que todo pareciera fácil. Cose rojo con rojo, blanco con blanco, amarillo con amarillo, todo la mar de sencillo. Bah, no lo entenderías. No lo conocí. ¿Sabes algo de esta espada? Pregúntale al enano Zoltán Chibai. Nadie sabe de armas más que él. Voy a dar más vuelta. Voy a dar vuelta, hijo. Uf. Tela, de vuelta, que estoy dando, Tela de vuelta, vale. ¿Está en la posada, Zoltán? Vamos a ver si es verdad que está en la posada, porque luego llego a los sitios y no hay nadie. Dice tú, sí, está en la posada. Que les den a todos. Esto
esto ya sobrepasa el tema de las misiones de recadero, ¿eh? Una cosa son misiones de recadero y otra es que he hablado con Zoltan. Zoltan me ha enviado a hablar con Fulanito, Fulanito, ¿eh? Y al final vamos otra vez con Zoltan. ¿Zoltan? Espero que todavía esté por aquí, Zoltan. Zoltan. ¿Sí? ¿Qué sabes de esta espada, tío? ¿Qué sabes de mi espada de plata? ¿Yo, un simple enano? Sunny insistió en que nadie sabía de armas más que tú. Muy bien. Hoja chapada en plata y base de acero. Puño apto para cogerlo a dos manos. Buena manufactura sin ser perfecta. No sé nada de las runas. Gracias. De nada. Adiós. Oye, mierda. ¿Todo esto para pa esto? Tiene que ir a su casa a dormir, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Conrad? ¿Cómo pueden beberse esto? ¿Qué es? ¿Vino? 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 No pasaría ni por hermanastro del vino. ¿Y qué es? Ah, pis de perro diluido. Por eso vengo tan poco. Creía que esta era la única taberna de la zona. Vivo en el barrio de los mercaderes, pero allí han cerrado las posadas. ¿Quieres ganar algo de dinero? Dijiste que tenías un encargo para mí. Dijiste que tenías un encargo para mí. ¿Te importaría explicarte? Sé dónde encontrar un buen caldo. Pero hay que ir armado a por él. ¿Necesitas a un guerrero para tomar un trago? Eso digo yo. Conozco un lugar con un vino centenario de Toussaint. ¿Dónde está el truco? La bodega está en una casa encantada, donde hay monstruos. Te costará 200 orens. Te costará 200 orens. Trato hecho. Volveré a medianoche. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Sal por la puerta que lleva al dique. Por la derecha da al canal. La casa está a la izquierda. Ya se ha hecho de noche, ¿no? Bodega surtida. ¿Qué es esto de bodega surtida? Vamos a mirar a ver si este tío ha vuelto a casa. Porque es que me hace falta que el tío vuelva a casa. Necesito hablar con él. Si no, pues ya... no sé. Ya veremos a ver qué, a qué hora lo podemos pillar en casa. Porque... en fin... Voy a la casa de Karstin y nos vemos si vamos a lo de la bodega o no.
Castell. ¿Este hombre dónde se habrá metido, por Dios? ¿Ha desaparecido el colega? En el sótano, tío. Carsten, coño. Lo siento, me he despistado. Acerca de la torre. Acerca de la torre. ¿Sí? Vasca me ayudó a encontrar la carta del tarot de la torre. Indica cómo despertar al centinela. A ver la carta. Interesante. Depende de la interpretación, pero creo que lo entiendo. A los alquimistas les es más fácil entender a los otros alquimistas. Ilústrame. Solo es posible despertar al centinela si está cerca de la torre, así como está ahora, y usando un pararrayos. ¿Un pararrayos? El dibujo muestra a un hombre coronado. ¿Una referencia al rey Germán el Loco? No te desvíes. No te desvíes, Kalkstein. Es un aparato que atrae rayos, una vara de metal. Un buen herrero puede forjarte una. ¿Qué más? Sí, necesitaremos una tormenta. Pero no sé cómo vamos a hacer que coopere la madre naturaleza. Ya se me ocurrirá algo. Cuando lo tengas todo, ve hasta el centinela y coloca el pararrayos. La energía del rayo revivirá al golem. ¿Qué más? Ni idea, pero te las apañarás. Si matas al golem, podrás elaborar una rara poción con su corazón. Ten la fórmula. Ya veremos. Lo siento, me he despistado. He venido por el anuncio. ¿Tienes...? No. Ah, aún no. Ya... Albedo. Sí, estas... Vale. Todo el tiempo de un lado para otro, tío. Debo encontrar un artesano que haga el pararrayo. Un herrero, vale. Pero claro, necesitaré dinero. Con 184 horas es para nada. De noche. La sociedad me ha hecho así. A ver si está el mensajero. Y dice, lo veré esta noche. Y a saber el tiempo que hace que me dijeron de ver esta noche a este colega. Es que aquí todo el tiempo va de un lado para otro. Mensajero, tenemos que buscar un mensajero. Mensajero. Bienvenido, viajero. He oído que compras joyas. ¿Y qué? Dime quién paga las insignias de la salamandra o no te reconocerá ni tu madre. Dime quién paga las insignias de las salamandras o no te reconocerá ni tu madre. Vete. 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 Vete, 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 vete,
Vete. Se ve que por la violencia no se llega a ningún lado, con este tío por lo menos. Y además se bloquea, se cierra en banda y ya no habla contigo. Un almuerzo, tío, es de noche, tío. Cien orens y me dices quién paga por los emblemas de la salamandra. Cien orens, vete. Me cago en todo lo que se menea. Vete, vete, vete. Joder, tío. Joder, macho. ¡Oh, qué pesadilla! Cuando te toca una normal. Antes de nada, porque va a empezar. Vete, vete, ve. Antes de nada, lo guardamos. Vamos a beber con este colega. He oído. ¿Y qué? ¿Te tomas algo? Muy bien. Vamos, chaval. Agua. Dios, te ve bebé como un cosaco de la estepa siberiana, ¿no? Busco trabajo. ¿Sabes quién podría ayudarme? Busco trabajo. ¿Sabes quién podría ayudarme? Trabajo para Leubarden, un adinerado mercader. Tiene muchos trabajos. Gracias, ha sido de gran ayuda. Siempre ayudo a mis amigos. Ah, ya no quiero más. Dime quién paga las incendias. Dime quién paga las incendias. Vete. Anda, hijo, que va fino. Te has puesto. O sea, todo esto es para que me manden otra vez al Leobarden este. No, esto es lo del pararrayo. Y esto es lo del refugio seguro. ¿Sí? Vivaldi, tengo prueba de su inocencia. Espérate, porque yo ahora mismo estoy como para ir a algún lado. Espérate. Duerme la mona ahí al lado de la hoguera.
Anda, hija. Se te pasa un poco la chispa. Yo creo que en 3 horas se te habrá pasado un poquito ya. Vale, tenemos pruebas de la inocencia del tal Vivaldi este. Es que vamos dando vueltas por todas partes, tío. Picarte algo, ¿verdad? Armero de la orden. ¿Por qué tengo que ir al armero? Exactamente. Aquí no hay nadie. Tendré que volver cuando haya gente. Que tengo que ir al armero exactamente. ¿Para qué? ¿Para el centinela? No, para el centinela no puede ser. Sí, sé que tengo que encontrarme con Raymond, pero no tengo un duro. Menos fondo que una lata de anchoa. Por aquí, por el del medio. Por la del medio, vaya quiebro de cintura. Por aquí no es. Ah, podría haber sido por aquí, pero no es por aquí. Pero pensaba que era por la de en medio, fíjate. Se ve que no, es por aquí. ¿Vivaldi? No, buena noticia, hombre. He encontrado pruebas de que eres inocente. ¿Qué te trae aquí? He averiguado los contactos de Azar Javed. Interesante. Siento haber sospechado de ti. Sé que has perdido el control de tu banco. Muy amable por ser tan franco con un enano. De nada. Tengo información de Javed que podría ser útil. Hasta los detallitos a veces lo son. Vi su nombre en unos documentos antiguos. Pagó la matrícula en la escuela de hechiceros de Van Ard. Fue expulsado tras interesarse por la magia oscura. Dejó de pagar la matrícula y ya no hay más rastros de él en nuestro sistema. Te enfrentas a un renegado y bastante peligroso. Vamos a ganar pasta. Aunque ya mismo vamos a terminar el capítulo. Toma, si no te mueves de ahí en todo el día, que yo. Monstruos.
este tío no está aquí. Ir a casa. Mañana iremos. Vamos a ir a la casa de los espíritus. Yo para mí que a esa casa ya he ido yo. Y me encontré con los espíritus por un casual, además. Pues además fue por pura chiripa. ¡Con la hostia! ¡Vete, vete! ¿Cómo coño voy a entrar ahí? Estamos locos. ¿Y esta es la del vino? ¿Esta es la casa del vino? Porque lo primero, no hay fantasmas y lo que hay son unos bichos que te caga de gordo. Esta misión la va a hacer Rita. Vamos. Pero Rita, lo que viene siendo Rita. La casa del herrero. ¿Estará arriba? Hombre, herrero. Vuelve por la mañana. Uf. ¡Qué barbaridad! ¡Qué santa paciencia! Bueno, nada, pues vamos a dejarlo. Porque entre los que no quieren hablar contigo y los que quieren pegarte a toda costa... ¡Manda, cojones! ¡Me cago en la hostia! Vale, y si me enfrento con esto a esos bichos. Porque estamos hablando de que esto es la espada de plata. Mi intención pelearme contigo, enano.
TDI. Y ya lo dejamos aquí, ¿eh? Vamos a guardar. Me vas a llevar una paliza. Aquí, ¿no? Es que le di arena no sin darme cuenta, coño. Que arena no, también más. Venga. ¿Qué podemos con ello? Bien, que no, pues nada. Pero cárgate de uno en uno, Gerard. Demás, o me quedo, yo qué sé, la señal de Igni será mejor con estos bichos. ¡Vete, vete, Gerard! ¡Joder! No te vayas, Gerard, quédate ahí. Quédate ahí, ahí, sin la cena. Ahí, a que te peguen la paliza gitana. Eso es, Gerard, ahí. Es que normal, tío, si es que no te mueves. ¡No te mueves! Te quedas ahí mirando como los enemigos te rodean. Es que así es normal morir. Es lo más normal del mundo. Morir así. Hijo de mi vida. A ver si con el estilo veloz hacemos algo, por lo menos vamos más rápido. Anda y que le den por culo a estos bichos. Ainda claro te lo digo. Es que es imposible luchar contra cuatro bichos yo solo. Es que esto ni así me llevé yo aquí 200 días de mi vida. O sea, contra cuatro bichos yo solo. Vamos, el vino que se lo beba con su puñetera casta, ¿sabes? Que venga por el vino. No, necesito estiro. Grupo. Dale a alguien, por Dios, Gerald. Míralo, míralo, no le da a nadie. Imposible, tío. Imposible, no se puede, no se puede. No se puede, con este tío no se puede.
No, porque se queda ahí. ¡Ay! Espérate, que me da la risa. No sé si atacarle. Imposible, tío. Se puede, tío. Contigo no se puede, desde luego que no, vamos. Vamos a la hoguera y a ver si cogemos los puntos de experiencia. Que creo que te dieron antes. Toma por culo. Váyate, la macho. Seguramente habrá un libro que si lo leemos somos más eficaces contra estos bichos, pero... Pero lo vamos a dejar aquí, en el amanecer. Ya lo tenemos que ir a la ciénaga. Nuevos talentos conseguidos. Y aquí lo dejamos. Ya está bien. ¿Solo tres? Joder. Pues con tres no... Ya te digo yo que no, Acción no tengo todavía. Ya, pues ahí lo dejamos. Hasta aquí el gameplay, chicos. Y ahí iré cuando tenga más nivel. Contra esos cuatro, como hemos ido, es que no tenemos opción ninguna. Nos han dado palos hasta en el cielo de la boca y así no se puede. Muchas gracias a todos por seguirme. Hasta otra. Thank you.